Déjamelo a mí. Tú. A ver, dímelo otra vez. Dímelo de frente. ¿Qué pasa? ¿No puedes hablar? ¡Hablo! ¡Habla! ¡Llévelo al calabozo! ¡Llévelo! ¡Mañana lo ejecutarán! ¡En la plaza del mercado! ¡Vas a morir! ¡Todos van a aprender la lección! ¡Suéltame! ¡Nasu! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¿Cómo te gustaría morir? Me gustaría morir como su amigo, su hermano, y además como compañero de camino. Solo de esta forma mi alma encontrará paz. Suleimán. Mi sultán, ¿por qué está así? ¿Por qué no duerme? ¿Qué le pasa? Una de las criadas intentó quitarle la vida a Mustafa, mi hijo. Y según lo que dicen, fuiste tú quien dio la orden. ¿Quién dijo eso? ¿Quién inventó esa calumnia tan baja? ¿Ibrahim Pasha, acaso? Él se lo dijo. ¿Quién más si no? ¿Acaso creyó esa mentira? ¿Le creyó al traidor que ayer le quería quitar la vida? De haberle creído, no estarías ahora a mi lado, Hurrem. Si así es, ¿por qué no dice nada sobre la calumnia de Ibrahim Pasha? ¿Cuándo se acabará esa disputa entre ustedes, Hurrem? ¿Cuándo terminará esa enemistad? Yo no he pecado, Suleimán. Ibrahim Pasha quiere eliminar su culpa, es evidente. Todo está claro. Es enemigo de todos aquí. Sus ojos están en su trono. Y el único camino es el príncipe Mustafa. Los encuentros en secreto, las cartas. Es evidente que lo quiere poner en el trono. Yo confío plenamente en el príncipe, pero de Ibrahim Pasha no puedo decir lo mismo. Su corazón está tan lleno de ambición que nadie puede estar frente a él. Nadie. ¿Qué hay de ti, Hurrem? ¿De qué está lleno tu corazón? De amor, Suleimán. De su amor. Príncipe.
Fátima. No hay opciones frente a la muerte. Debemos aceptar lo que Alá hizo para nosotros. Entiéndelo, por favor. Y recupérate lo antes posible. Príncipe, usted se va a vengar, ¿no es cierto? Ella lo hizo. La sultana Hurrem mató a nuestro hijo. Debe pagar su precio. Ella también debe sufrir. ¡Todos despierten! ¡Atención a lo que diré! ¡Es sobre Ibrahim Pasha el incauto! ¡Es un asunto muy importante sobre un compañero nuestro! Oh, cielos, tiene razón. Está diciendo la verdad. ¡Anoche! Sí, durante la oración en la mezquita, se llevaron al señor Seifi al calabozo. Eso es muy grave. No puede ser. Y según lo que dicen, él lo va a ejecutar. No puede ser. ¡Un musulmán! ¡No le puede hacer eso a otro musulmán! ¡Es un infiel! ¡El pasá debe pagar! ¿Qué pasó? Sí, estoy de acuerdo. Mi señor, Eyas Pasha está aquí. Que entre. Mi señor. Adelante, Pasha. Acércate. Su Majestad, hay un asunto que usted debe saber. Sí, dime. Anoche, después de la oración en la que participó Ibrahim Pasha, sucedió algo, señor. Él ordenó enviar al calabozo a alguien del pueblo. Y este reaccionó. ¿Cuál es el problema? No lo sé, Su Majestad. Todos dicen algo distinto. Traigan a Ibrahim Pasha. ¡Ibrahim Pasha derramó sangre de muchas personas! ¡Y ahora está tranquilo! ¡En su palacio! Mientras tanto, nuestro compañero, el señor Seifi, sin culpa ni pecado, está en un calabozo. ¡Vamos, que nos rindan cuentas! Muy grave. ¡Y además lo está torturando! ¡Vamos, señores! ¡Vamos al palacio del Pasha! ¡Vamos para que nos rinda cuentas! ¡Es cierto! ¡Vamos! ¡Pidámosle que deje libre al señor Seifi! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Que diga la verdad! ¡Que el Pasha nos rinda cuentas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienen que liberarlo! ¡No pueden hacerle esto! ¡Queremos justicia! Míreme, soy yo, Pasha. ¿No me reconoció acaso? Sultana. Perdóneme, no sabía que vendría. ¿No le dijo a Tise? Llegué muy tarde y no hemos tenido tiempo para hablar. Bienvenida, nos trae alegría. Hace mucho que no nos veíamos. Así es. ¿Cómo está usted? ¿Todo se encuentra bien? Gracias a Alá, no tengo ningún problema. ¿Tú cómo estás? Gracias a Alá, está todo muy bien. Sí, te veo bien. Buenos días. Para ti también, Atice. ¡Para el señor Seifi! ¡Justicia! ¡Es indignante! ¡No más de esto! ¡Deténganse, señores! ¡Nuestro reino! ¿Cuál es su problema? ¿Qué es lo que quieren? ¿Y dónde está el Pasha? ¡Sí! ¡Que salga el Pasha! ¡Que salga! ¡Que salga!
Me alegra mucho verlos bien a ustedes dos, en serio. Está muy ocupado con los asuntos de Estado. Esa es mi única queja. La próxima primavera, iremos con nuestros hijos a Edirne. ¡Queremos libertad! ¡Salga de la cara! ¡Ibrahim Pasha rinda cuenta! ¡Tiene que liberar a nuestro pueblo! ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¿Ibrahim? ¿Qué son esos gritos? ¿Quiénes son? No creo que tenga que ver con nuestro pasha. ¿Es por eso que gritan el nombre del pasha, dice? Después lo sabremos. Pasha, disculpe. Por su seguridad, no salga del palacio. ¿Qué problema hay? Quieren que el señor Seifi quede libre. Pasha. Les ordeno que me digan quién los trajo hasta aquí. ¡Vamos! Por lo que puedo ver, todos vinieron hasta aquí para buscar al cobarde. ¡Ese señor Seifi, ese incauto, va a pagar por su falta! ¡Nadie podrá evitar que eso ocurra! Ahora, tienen dos opciones. O se van a sus casas, o se les van a quitar sus vidas acusados de hacer una revuelta. Es su decisión. Así será. Al fin se tranquilizan. ¿Qué es lo que hizo Ibrahim Pasha que la gente está tan enojada? No es fácil ser el gran visir. Él tiene todo el peso en sus hombros. Él dirige el Estado. Es difícil complacer a todos. Entonces, ¿por qué me llamaste? Para conversar. ¿Por qué me llamaste a la capital? Y eso te pregunto. No creo que sea porque me extrañas. Te contaré. Ahora cuéntame, quiero saber. Hurrem, todo lo que ella ha hecho hasta ahora... No imaginas todo lo que sé. Ahora es muy fuerte. Debemos actuar juntas contra ella. ¿Y dónde ha estado tu cabeza hasta ahora? Hicimos lo que pudimos. Incluso quisimos sacarla del corazón de nuestro señor, pero no fue posible. Pasaron bellas mujeres. Y ninguna lo consiguió. Y ahora ella controla el harén. Estaría bien que solo fuese eso. Pero ahora quiere dirigir el Estado. Es inteligente. Lo hará mejor que tú, te lo aseguro. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? La mujer quiso matar al príncipe Mustafa. También a Ibrahim. Gracias a Alá lo pudimos impedir. Y ahora que está tranquila, debemos detenerla cuanto antes. Era un copo de nieve y se transformó en una avalancha. Ella lo destruye todo y tú estás pensando en detenerla.
Si tú estás a mi lado, la detendremos. No. ¿No? No. Este es tu problema, dice. No quiero que me incluyas. Es del futuro de nuestra dinastía de lo que estoy hablando. ¿De tu dinastía? ¿O del futuro de Ibrahim Pasha? Adelante. Su Majestad. Anoche pasó algo que no debió ocurrir. ¿Crees que es correcto? ¿Llevar a un hombre al calabozo desde la mezquita en este sagrado mes de Ramadán? Quiero una explicación. Señor, al salir de la mezquita me interceptaron. Me gritaron traidor. Yo tomé la decisión de alejarme para evitar problemas con esa gente. Nasu Efendi estaba a mi lado, vio y escuchó todo. Recibí permanentemente insultos contra mi persona y autoridad. No podía quedar en silencio. ¿Quién se atreve a hacer algo así contra el gran visir del Estado otomano? Para que sea una lección, ordené que le quitasen la vida a Seifi. Hoy lo ejecutarán. Si le quitan la vida a alguien, será la corte la encargada de determinarlo, no tu persona, Ibrahim Pasha. Informa al señor juez que él se encargue de juzgarlo y quiero que sea ahora. Los ojos de un hombre se llenan de lágrimas de dos formas. Por una pena de amor. O por la muerte. Mi Sulaimán. Hijo. Déjenos solas. Diana. Dígame, Sultana. Esta muerte prematura no es buena señal. Es claro que los que intentaron quitarle la vida a mi Mustafa asesinaron a mi nieto. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Te olvidaste. Hasta ayer había una espía entre nosotros. Tal vez hay otros. Y le contagiaron la enfermedad a propósito. Debe estar tranquila, Sultana. No permitiré que les hagan daño a usted ni al príncipe. Diana, ¿tú harías todo por mí? Todo, mi Sultana. ¿Aunque fuera quitarle la vida a alguien? Aunque sea necesario matar a alguien. Su Majestad rechazó la decisión de Ibrahim Pasha.
Enjuiciarán al hombre que estaba en el calabozo. Es una muy buena noticia, Rustemag. Por lo que veo, nuestro señor ya no confía tanto en él. Se acerca el final del sultanato de Ibrahim. Lo importante es ver qué decisión tomará Ebu Sud Efendi. Si encuentra injusta la decisión de Ibrahim Pasha, será el fin de su sultanato. ¿Puede tomar una decisión en contra de Ibrahim? El señor juez es imparcial, hace lo que dicen las leyes. Él las respetará. Aunque él sea un pasha, el juez tomará la decisión que corresponda. Rustemag, triunfaste. Lo sabía. Lo que usted diga, sultana. Gracias, sultana. ¿Y cuándo es que te vas? Con el permiso de Alá, mañana mismo partiré. Vine a despedirme de usted y nuestro señor. ¿Y cómo seguiremos comunicándonos? Ya listé todo, mi sultana. Zumbulag le informará. Bien. Que tengas buen viaje. Si necesitas algo, me avisas, no lo dudes. Por supuesto, sultana. En cada momento estaré esperando sus órdenes. Señor juez. Dime. Llegó Eyas Pasha. Quiere hablar con usted. Hazlo entrar. Adelante. Ebu Sud Efendi. Espero no molestar. Ah, en absoluto, Eyas Pasha. Bienvenido. Ahora dígame qué necesita. Vine por orden de su majestad. Quiere que usted se encargue personalmente de un caso. ¿Y cuál es ese caso? Anoche, enfrente de la mezquita de Santa Sofía, sucedió algo que requiere de su conocimiento. Algo había escuchado al respecto. Si no me equivoco, es sobre Ibrahim Pasha. ¿Es verdad lo que digo? Nasu Efendi, ¿cómo nuestro señor pudo disponer algo así? ¿Qué significa esto? Ya están todos al tanto, Pasha. Obviamente nuestro señor no quiere pasarlo por alto. Además, sería necesaria la penalización del juez. ¿Ebu Sud Efendi lo enjuiciará? Él daría todo por tomar una decisión en mi contra. No creo que se atreva tanto, Pasha. Esto es una trampa, Nasu Efendi. La intención de mis enemigos es reducirme, jugar con mi dignidad. Su majestad. Ven, Rustemag, acércate. Llegó tu hora de partir. Como su gran corazón lo ha determinado, mañana me voy, mi señor. Taket es mi destino final. No tengo ninguna duda de que cumplirás con tus deberes adecuadamente. ¿Hay algo que necesites? No necesito nada, su majestad. Que todos tus actos estén guiados por la justicia. Que tengas un buen viaje y mantente atento. Sultana, ¿se encuentra usted bien? Estoy bien, Rustem. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Alá. Sultana. Dime. Como usted sabe, me designaron gobernador. Mañana partiré. Y quería despedirme de usted. Bien. Que tengas buen viaje, Rustemag. Nos vemos. Mi hija, mi pequeña hija, yo no te abandonaría nunca, cariño.
Pero no tengo opción. No me lo han permitido. Pero tú no te preocupes. Tu madre hará todo por volver un día. Te lo prometo. Un día volveremos a estar juntas. Y ninguna fuerza lo podrá impedir. Hola, Pasha. Papá. Cariño. Mañana iré a donde Atice. Tú también vendrás. Con gusto iré. Sultana, usted no come nada y tampoco habla. ¿Acaso está enferma? Estoy bien. Gracias. Usted está aburrida de Ibrahim, ¿no es así? En este mes sagrado es imposible entender lo sucedido. Es mi deseo que nuestro pasha no reciba ningún tipo de daño. No te preocupes. A Ibrahim nadie podrá hacerle ningún daño. Pero el pueblo está un poco exaltado. Hoy caminaron hasta su palacio. El pasha no ha hecho nada. Solo ha tomado una decisión. Así es. Pero a nuestro señor no le gustó la decisión que tomó Ibrahim Pasha. Y en consecuencia derivó el caso hacia el juzgado. ¡Basta! No te metas en asuntos que no te corresponden, Hürrem. Atice. Todos sabrán su atrevimiento. Te puso mal este asunto. Si quieres, ve a tu palacio. Duerme un poco y descansa. No puedo seguir aquí. Solamente me senté en esta mesa por ti. Buen provecho. Sultana. ¿Escuchaste lo que dijo? No le preste atención. Siempre hablará cuando pueda. ¿Y qué debo decir de Shahrazad? Estando a mi lado, defienda a Hürrem. Yo también me sorprendí. Estuvo todo el día con Hürrem. ¿Acaso no hablaron? Por supuesto que hablamos. Claro que sí. Pero ya eso no sirve de nada. Me dijo que no la incluyese. Cometí un error en llamarla. Lo sabía. Yo no quería que se sintiera mal. No tiene que ver contigo, Hürrem. Atice siempre fue así. Muy débil. Así es. Sobre todo después de lo que vivió con Ibrahim Pasha. ¿Qué es lo que vivieron? Que la ha engañado con Firial. Seguro usted ya lo sabe. Es cierto. Es muy doloroso que una sultana haya vivido cosas así. Pasó por días difíciles. Por suerte ahora está bien. Y perdonó a nuestro pasha. Pero está obligada a amarlo. No lo abandona.
Tratar con Ibrahim Pasha es difícil. Y a ti se siempre ha sido muy inocente. Así es. Le perdonó la vida a Firial. Aceptó incluso a su hija. ¿Hija? Nosotros pensábamos que había muerto. Pero nuestra sultana la había escondido. Cuando Ibrahim Pasha se enteró, la llevó a una casa. Ahora la están cuidando. Y a Firial la casaron y la han expulsado. Al menos ahora son felices, ¿no es así? Así es. Todo quedó en el pasado. Pero no nos aburramos con esos asuntos. ¿Dulces? No te pongas triste. Algún día volverás a ver a tu hija. Que ella no me olvide, por favor. Que sepa que soy su madre. Y que sepa que la quiero mucho. No quiero nada más de usted. No te preocupes, tu hija nunca te olvidará. Deséeme suerte, Pasha. Que tenga suerte. Y buen viaje, mujer. Pasha. Hay algo que quiero que usted sepa. Pase lo que pase. Vivamos lo que vivamos. Yo siempre lo quise. Todo lo que me ocurrió fue por eso. No importa dónde me encuentre. Mi corazón está aquí. A su lado. Dice, dime, ¿qué te preocupa? ¿Es cierto que pidió enjuiciar a Ibrahim Pasha? A Ibrahim no, Atise. Lo que yo quiero es que se lleve a juicio una orden de Ibrahim. ¿Y eso por qué, mi señor? Yo no lo entiendo. Ibrahim hace muchos años que le sirve a usted y a nuestra dinastía. Usted sabe que es un gran hombre de Estado. Además de eso, es su cuñado. ¿Cómo es capaz de hacerle esto al padre de mis hijos? No discutiré contigo mi decisión. Además, considero que es lo apropiado para Ibrahim. La justicia se encargará. ¿Tienes algún problema, mujer? No pasa nada, estoy bien. Si pasa algo, avísame de inmediato. Harás todo lo que yo te diga. Tienes que tener mucho cuidado. No le divulgues a nadie que estás embarazada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algún problema, señorita? No, Kiraz Ag. Tiene un poco de gripe. Le di un medicamento y le pregunté cómo se siente. Bien. Que te recuperes. Quiero que me dejen solo con Mariam.
¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Descubrieron a Nur Bahar? Dime, ¿desde cuándo te estás viendo con Yaya? Debo repetirlo. No hay algo así. Es imposible. Entonces, ¿por qué me estás amenazando? Dijiste que me callara y que tú también lo harías. No quiero incomodar a alguien inocente solo por el hecho de haber hablado conmigo. Porque sin contarle su problema a nadie la expulsarían. Por menos le quitarían la vida. Quiero que me digas la verdad. Yo digo la verdad. Fue a donde Ibrahim Pasha. Nos encontramos y conversamos. Mariam. En vez de preocuparte por esto, preocúpate de tus asuntos, hermano. Si no es hoy, mañana se sabrá de Nur Bahar. Estando entre tantas mujeres, alguna seguro lo sabrá. Si padre se entera de esto, perderá la confianza en ti. Y no subirás al trono. ¿No hay más alternativa? No. Sultana. ¿Cómo se encuentra la mujer? Le di algunos medicamentos. Ahora está durmiendo. Cuando vuelve en sí, grita. Por Alá. Sultana, la estaba buscando. ¿Qué pasó, Fidan? ¿Por qué estás agitada? Tengo una noticia importante. Aise, ¿eres tú? Soy yo, Sultana. Doctora, ¿estás segura de que está embarazada? Segura, mi sultana. Aise al menos debe tener 2 meses de embarazo. Mustafa. ¿Qué pasa, madre? Hijo, Alá vio nuestros sufrimientos. Por fin nos escuchó. Y nos vuelve a dar alegrías. Tengo que decirte algo importante. Aise espera un hijo. Está embarazada. Esto es una bendición de Alá para ti. ¿No lo entiendes? Esto es un regalo y una luz de esperanza. Para ambos, hijo. Acusador Ibrahim Pasha, hijo de Abdullah. Acusado Seif, hijo de Bayram. Adelante. Acusador Ibrahim Pasha, hijo de Abdullah. Acusado señor Seif, hijo de Bayram. Señor Nasu. Representante de Ibrahim Pasha, voy a cederle a usted la primera palabra. ¿Cuál es su reclamo? Fuimos a la oración de la noche con Ibrahim Pasha. Cuando terminó la oración, salimos de la mezquita. En ese momento, algunos estaban esperando frente a la mezquita y al Pasha lo comenzaron a insultar. ¿Se encontraba el señor Seifi entre ellos? Así es. Bien, díganme qué decían ellos. ¿Qué decían acerca del Pasha? Hereje le decían, señor juez. Adorador. Que Ibrahim Pasha era cristiano en secreto. Que en su cuello cuelga una cruz. Que va a la iglesia en secreto. Esto y muchas otras calumnias. ¿Ibrahim Pasha? Monsieur Forte, bienvenido. ¿Cómo está su rey, François? Ojalá que bien. Nuestro querido rey está muy bien. Está esperando buenas noticias suyas, señor. Seguiremos con nuestras negociaciones. Y tomaremos una buena decisión.
Pasha, le deseo mucha suerte, ya que hoy comienza un juicio contra usted. Monsieur Forte, el Estado otomano no es ninguna tribu, se dirige con leyes. Los procedimientos se aplican a todos sin distinción. De esta forma, se fortalece la justicia. Señor Seyfi, ¿qué dice? ¿Es verdad lo que dice el señor Nasu? Es cierto, señor juez. Todos dicen que el pasha es un hereje. Incluso que construyó una iglesia en su bodega. También he escuchado que el pasha ha comprado oro a algunos extranjeros. No importa quién lo diga. ¿Usted qué opina? ¿Es cierto eso? Señor juez, por Alá, eso ¿lo ha visto con sus propios ojos? ¿Puede comprobar eso? No. Pero todas las personas saben que su jardín está lleno de ídolos, señor juez. Bien, usted vio al pasha frente a esas grandes piedras que usted llama ídolos, adorándolos. No lo vi, señor juez. Muy bien. Entonces usted lo ha visto en la mezquita postrándose frente a Alá. Sí, lo vi. Oiga, hombre incauto, si es así, ¿por qué cree en lo que no ve en lugar de lo que ve, Escúcheme bien. Existe un refrán de nuestro profeta que dice: si alguno de ustedes llama a un hombre hereje y no es así, el hereje será quien lo dijo. ¿Acaso no lo conocía? Señor juez, dicen que si no hay fuego, no puede haber humo. Bien. Dígame, ¿usted insultó al pasha? Le dije algunas cosas, pero no eran insultos. ¿Qué le dijo? Hable, por favor. Le he dicho que hable. No me acuerdo, señor juez. Se acuerda de todo lo que dijeron los otros, palabra por palabra, y no se acuerda de lo que salió de su propia boca, ¿es así? Atice. Bienvenida. Estoy preocupada por el juicio. ¿Está el veredicto? No. Aún no hay noticias. Ojalá tu amor sea digno de Ibrahim Pasha. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué no me contaste el asunto relacionado con Firial? Me tuve que enterar por otras personas de esto. Hurrem te lo dijo, ¿cierto? Debería haberlo adivinado. Hace todo por volverme loca. No se detiene. Deja de culparla a ella, dice. Mira, Hurrem no puede ser culpable de todo eso. Menos en este asunto. Por lo que veo, ya logró entrar en tu sangre. Y con su lengua venenosa ya te amarró. No te confundas, Atice. Créeme, yo nunca me he amarrado a nadie. Menos en este momento de mi vida. El pasha ordenó que me quitaran la vida. No tiene derecho para hacer algo así. Es una pena. Es un pecado. Yo soy un comerciante muy querido y respetado por todos en este lugar. Señor juez, déjeme libre. Así vuelvo al trabajo. Si tiene trabajo, entonces debió haberse preocupado de eso. Señor juez, yo... Es suficiente. Cállese, cállese. Señor Nasu, ¿usted tiene algo que agregar? No, señor juez. El pasha tiene razón en haber actuado de la manera en que lo hizo con aquellas personas que obraron en contra de su autoridad y lo insultaron. Pero nadie está por ninguna de nuestras sagradas leyes. Tampoco nadie puede ponerse en lugar del juez. Y sin el veredicto del juez, ninguna persona está capacitada para castigar. Escribe, señor Katip.
Señor Seifi, hijo de Bayram, no hay pruebas para culpar a Ibrahim Pasha, el gran visir, de todas las acusaciones y difamaciones que los testigos vieron que ha realizado. Es por ese motivo que su condena será recibir 100 latigazos. Y durante 5 años usted deberá realizar trabajos forzados en la isla de Rodas. No lo haga, señor juez. Por Alá, yo no tengo ninguna culpa. Está siendo injusto. No me separe de mis hijos. Debió pensar usted esto antes, señor. Cualquier palabra que sea dicha sobre el Pasha, sin poder demostrar que es verdad, es una calumnia, una mentira. Nadie debe realizar acusaciones infundadas, entiéndalo bien. Terminó el juicio. Llévenselo. No lo hagan, señor juez. Estoy arrepentido, señor. Perdóneme, señor juez. No lo haga. Señor juez. Señor juez. Por favor, no lo haga. Es suficiente por hoy, Monsieur Forte. Pronto le enviaré noticias. Como usted lo considere, mi querido Pasha. Le quería informar que ya conseguí el libro que usted me pidió hace un tiempo. ¿De qué libro habla? El Príncipe de Maquiavelo, claro. Lo traen desde Florencia para usted. El barco llegará en unos días al puerto. Bien, hace mucho tiempo que deseo leerlo. Pasha. Llegó Nasu Efendi, Pasha. Que entre. Pasha, aquí estoy. Monsieur Forte, si quiere saber el resultado del juicio por el que usted me preguntaba, venga conmigo a la plaza del mercado. Vea y vea lo que le sucedió a ese incauto que osó insultarme. Fue un juicio impecable, maestro Shalabi. Es una decisión ejemplar, sin estar bajo la influencia de nadie. Es la ley la que lo ha determinado. Ya has demostrado lo eficiente que eres. Su majestad, solo cumplía mi deber. Nuevamente estoy sorprendido de la justicia, su majestad. De esta manera, todos han entendido que hasta un gran visir puede ser también llevado a juicio. ¿Pudieron seguir todas tus advertencias sobre Ramadán? ¿No hay problema? Generalmente suelen seguirla, señor, y los que no lo hacen son castigados. Pero hay un asunto que usted debe saber. En Estambul hay una gran escasez de carne. Las carnicerías no nos informaron en el debido momento. ¿Cómo puede ser, señor juez? Estambul es tu responsabilidad. ¿Cómo no tomaste medidas? Su majestad, eso me pasa por confiar en el chambelán. El chambelán de las carnicerías, al ver el problema, intentó resolverlo él mismo. Pero ahora yo tomé medidas. Aunque demoren unos días, las ovejas comenzarán a llegar desde la provincia. ¿Cuál es el problema, entonces? Ocurre que el vaivoda Petra Raras no ha cumplido sus obligaciones, mi señor. Los corderos que debió haber enviado los vendió al reino de Lituania. Esto lo conversaremos en la junta. Prepara un documento oficial. Como usted me ordene, mi señor. Sultana. Sumbulak, dime. ¿Cuál fue la decisión del juez? Sultana, castigaron al señor Seifi. Ibrahim Pasha es inocente. ¡Ah! Hagamos lo que hagamos. Parece que nada le afecta a Ibrahim Pasha. Es imposible. Es como si tuviera un talismán. Tiene algo más poderoso que un talismán, sultana. Está detrás de su majestad. Con este juicio, Ibrahim Pasha es inocente frente al pueblo. Ya nadie va a poder hablar más de él.
Busca ahora a Ellas Pasha y dile que lo quiero ver de inmediato. Como usted ordene, sultana. ¡Atención! ¡Su Excelencia el Gran Visir Ibrahim Pasha! El señor Seifi, hijo de Bairam, por haber insultado, calumniado y decirle hereje al Gran Visir Ibrahim Pasha, será condenado a recibir 100 latigazos. Además, deberá cumplir 5 años de trabajo forzado en la isla de Rodas. Este es el dictamen del juicio. Esta es nuestra justicia, la justicia de Alá el Altísimo. No te enorgullezcas tanto, Ibrahim. Más grande que tú es Alá. Sultana, la escucho. Ellas Pasha, la situación es difícil. Ibrahim Pasha alcanzó una reputación que no le corresponde. Si el veredicto hubiese sido otro, no se podría levantar. Pero al contrario, le ayudamos a tener fuerza. Tal vez las personas se quedaron en silencio, sultana. Cuando llegue el día, seguramente hablarán. Haga lo que haga, Ibrahim Pasha tendrá muchos más enemigos que amigos. Eso se lo puedo asegurar, sultana. Ellas Pasha, el mejor amigo de Ibrahim Pasha es su majestad. Es por eso que aún respira. A él nunca le muestra su verdadero rostro. Seguro esconde algo. Debemos averiguarlo ya mismo y sacarlo a la luz cuanto antes. Voy a hacer lo que pueda, sultana. Pero Ibrahim es alguien demasiado cauto. No creo que vaya a dejar huellas. Eso aún no lo sabemos. Hay una arrogancia tan grande en los ojos de Ibrahim que ni siquiera se ve la punta de su nariz. Señorita Ise. Dígame, príncipe. Quiero que sepas que hoy me diste una muy buena noticia. Pídeme lo que quieras. Ser su preferida para mí sería uno de los mayores regalos. Muy bien. Llévenla con las preferidas. Asegúrense de que a ella no le falte nada. Especialmente, preocúpense por su salud, es lo más importante. Procuren que no le falte nada. Quiero que me notifiquen si necesitan algo. Como lo ordene. Ya se pueden retirar. Eres afortunada, tienes mucha suerte. Pero tienes que cuidarte desde ahora. Cuídate con la comida y con la bebida. Solo tienes que descansar. Y haz todo lo que las doctoras te digan. No se preocupe, me cuidaré mucho. Señorita Seher. Señorita Fidan. La señorita Aise es una de las preferidas del príncipe. Llévala con las preferidas. Que no le falte nada. Está embarazada.
Que un empleado y dos esclavas le sirvan. Llévala ya. Fátima, ¿qué estás haciendo aquí? Dime, ¿por qué saliste de tu habitación? Sultana. Ibrahim Pasha, escuché que el juez dictaminó una sentencia a su favor. ¿Es cierto lo que oí? ¿Qué sucede? ¿Estás sorprendida? ¿Tantos esfuerzos para nada? ¿Cree que usted podrá vencerme con esos juegos tan sucios, Sultana? Ibrahim Pasha, ¿acaso no cree que está exagerando? Si a usted le pasara algo, ¿va a ser mi culpa? Nadie lo quiere. Incluso diría que todos lo odian. Ya vio lo que están diciendo de usted, ¿no? Si acredita lo que dicen, también debería pensar en lo que están diciendo de usted. Esa fundación que creó no la convierte en un ángel. Además de eso, yo no le doy importancia a lo que la gente diga de mí. Para mí es suficiente el cariño de su majestad. Al igual que para usted. Ibrahim Pasha, seguro algún día se irá de aquí. Se irá, pero no volverá nunca jamás, Pasha. No dudo de eso. De lo único que no estoy segura es de cómo se irá. ¿Se irá con los pies arriba? ¿O acaso se irá con los pies abajo? ¿Y de qué modo le gustaría salir a usted? Ibrahim Pasha, ¿aún no entiende? Yo solo saldré de este palacio cuando muera. Yo también. Yo también. Príncipe, ¿usted me llamó? María, me arrepentí. Quiero que la señorita Nurbajar dé a luz. Lo siento. Ya es tarde. ¿Cómo es eso? Me dijiste que procediera. Informé a la enfermera. Hoy hizo lo correspondiente. Nurbajar ya no está embarazada. No te pongas triste. Nurbajar está muy bien ahora. Yo me estoy encargando de ella. Nurbajar, ¿estás lista? Adelante, mujer, recuéstate. En un rato vendrá la sultana Mariam. Debemos hacerlo lo antes posible. Quiero ver a nuestro príncipe. Es la orden del príncipe. ¿Acaso irás en contra de eso? No llores, adelante, recuéstate. Ven. No llores. Kiraz. ¿Sultana? Si le llegas a avisar a alguien de esto, te arrepentirás. Sultana, yo no he visto nada. Si dices una sola palabra, morirás. ¿Entendiste? Te puedes retirar.
¿Qué dices? ¿Confiamos en él? Él tiene miedo hasta de su propia sombra. No se preocupe por nada, Sultana. Yo estaré al tanto de todo lo que suceda. Bien, no te descuides. Ella es Pasha. Hola, Jalalzada. Sabía que estabas aquí y vine a verte. No hay problema, ¿verdad? No, Pasha. Tengo que preparar unos documentos para el día de mañana. Ibrahim Pasha hoy recibió al embajador de Francia. Así es, Pasha. ¿Qué es lo que querría el señor Forte? Trae el documento para leerlo. Por supuesto, Pasha. Adelante. Su Majestad. Ven, acércate. Déjenos solos. Usted quería verme, señor. En un rato vendrán mis príncipes. Más tarde rezaremos juntos la oración de la noche. Será un honor. Ibrahim, ¿aún estás enojado conmigo? No diga eso, señor. ¿Por qué razón estaría enojado? Yo nunca me he opuesto a sus decisiones y nunca lo haré, señor. Ibrahim, si hoy no hubiera pedido que se hiciera un juicio, francamente habrías quedado muy mal frente a todo el mundo. Esas desagradables calumnias en tu contra crecieron como una bola de nieve. Lo importante era que el pueblo conociera la verdad. Su Majestad, para mí lo más valioso es su confianza. Si pierdo eso, antes prefiero perder mi vida. ¡Adelante! Mi señor, llegaron nuestros príncipes. Bien, vamos. Jalalzada. Dígame, Pasha. ¿Cuándo ocurrió esta audiencia? Esta audiencia es antigua. Es de cuando nuestro señor fue a Manisa. ¿Por qué me pregunta? Por nada. Por favor, haz una copia para mí, ¿quieres? Por supuesto, Pasha. ¿Señorita Fátima? Fuiste tú, ¿cierto? ¿Quién? ¿Quién mató a mi hijo? Fuiste tú, ¿cierto? Oh, no, te juro que no, no hice nada. Silencio. ¡Te voy a matar, asesina! ¡Tú lo hiciste! ¡Tú mataste a Emilio! ¡Tú lo hiciste! ¡Auxilio! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Ella mató a mi hijo! ¡Auxilio! ¡Ella lo mató! ¡Estoy segura! ¡No! ¡Suéltenme! ¡No! ¡No! ¡Suéltenme! Era lo que temía Mustafa. Fátima perdió la razón. Se volvió loca cuando supo que Aisé estaba embarazada. Casi la mata. Nos costó mucho rescatarla. Mustafa, no tenemos otra opción que expulsar a Fátima. Si se queda aquí, se hará daño a ella y también le hará daño al resto. Ahora la llevaron a la enfermería.
Se quedará ahí hasta que se recupere. ¿Esto lo leyó su majestad? Jalal Sada dijo que no lo leyó. Obviamente él no sabe de esto, mi sultana. Ellas, Pasha, lo hiciste muy bien. No me equivoqué en lo absoluto al confiar en ti. Soy su servidor, mi sultana. ¿Cuáles son sus órdenes? Ibrahim Pasha se cree un águila y piensa que soy una paloma. Frente a él soy débil. Y no tengo alternativas contra él de ese modo. Él puede hacer lo que quiera conmigo. Pero si yo soy una paloma, la única alternativa que tengo es ser mensajera. Ah, Nasu Efendi. Esta noche ofreceré una cena de iftar en mi palacio, así que me agradaría que vengas. Es un honor para mí. Pasha, permiso. Bienvenido, Ebu Sud. Muchas gracias, Pasha. Es sobre el suministro en su pueblo. Vine a ver a su majestad. Estoy al tanto, vamos juntos. Ebu Sud Efendi, estoy agradecido por la decisión tan precisa que ha determinado. Mi decisión no es personal, Pasha. Yo solo soy el representante. Ese es mi cargo, esa es mi función. Adelante. Su majestad. Qué extraño, Pasha. ¿Viniste solo? ¿Aún no llegó el señor juez? Yo venía a interrumpirlo por otro asunto, señor. ¿Te oigo? Su majestad, ayer no pude estar en la audiencia de Ibrahim Pasha con el embajador de Francia. Por eso, revisé el acta de negociaciones. Y también pude leer el acta de las antiguas negociaciones. Al parecer, cuando usted estaba ausente visitando al príncipe Mustafa, se realizó una negociación. Sí, estoy al tanto. Ibrahim Pasha ya me lo informó. ¿Entonces está al tanto de lo que está escrito? ¿Podría ser más claro, Pasha? Hay unos puntos que usted debe leer, mi señor. En sus manos me ahogaría en una gota de agua, ¿no es así? Pasha, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Usted tomó esa decisión para servirle a su majestad. Es evidente. Le interesa un puesto. Pasha, lo único que estoy interesado es en la justicia. Yo voy a rendirle cuentas a Alá. Entonces él va a recompensarme. ¿La justicia? ¿Bien es por eso que está escondiendo a su hijo? Si fuese el hijo de otro, seguramente no dudaría en juzgarlo. Esa justicia. Esa justicia de la que habla, soy yo. Todo está en mis manos, Ebu Sud. ¿Acaso pensó que podía dictaminar otro veredicto? Ya ve, su majestad está a mi lado. Él me protegerá siempre, y de ese modo, ¿quién va a atreverse? ¿Quién será la persona que intentará hacerme daño? No debe olvidarse de usted, Pasha. Debe saber que algunas personas se causan daño. ¿Como su hijo? Espere aquí, le avisaré a su majestad.
El león, el más feroz de todos los animales, se doma con inteligencia, no con fuerza. El entrenador, en primer lugar, lo domestica con cariño y luego de eso lo amansa. El señor en sus manos siempre tiene un madero para no tener miedo y para protegerse cuando sea necesario. Ningún extraño tiene el valor de alimentarlo. Solo lo puede hacer la persona que él acostumbra a ver. El león es el gobernante, señor. Y el entrenador es su visir. El león es el gran gobernador de los otomanos. Yo soy el gran pasha de su majestad. Yo soy el que lo educa en sus asuntos de verdad y de justicia. Yo dirijo este gran imperio. Como cada asunto pasa por mis decisiones, aunque su majestad dé órdenes, si yo no las apruebo, esas órdenes no son válidas. Su majestad, Ibrahim Pasha está aquí. Su majestad. Su majestad, vino el señor juez para darnos noticias sobre el asunto de la carne. Vaivoda le vendió las ovejas que tenía que enviar al reino de Lituania. Pero este no es solo un asunto de tributos, al parecer. Vaivoda está cooperando con Fernando y Sharklen. ¿Se encuentra bien, señor? Después, Ibrahim. Después. Por supuesto. Su majestad, esta noche daré una cena de iftar en mi palacio. Si usted acepta, para mí sería un honor que venga. Iré, Ibrahim. ¿Fuiste a ver a Nurbahar? Fui, sultana. Ella está bien. En unos días estará mejor. Es lo mejor para los dos. ¿Qué tiene la señorita Nurbahar? ¿Por qué está enferma? Por Alá, Fife, no diga que yo se lo dije. Pero el asunto no es como piensa. Yo también estoy sorprendido, se lo digo. Estoy sorprendido. Habla, hombre. ¿Qué pasó? Yo, cuando iba a la cocina. Kirasag. ¿Sultana? Sultana. Así que estás aquí. Señorita Fife, expulsen de inmediato a Kirasag del palacio. No lo quiero ver en el harén. ¿Él le hizo algo a usted? Por eso lo expulso. Que se vaya ahora.
hijo mío, aquí tienes. Jihanger, cómete la comida. Aún no tienes edad apropiada para ayunar. No voy a comer. Ven aquí, Afife. Sultana. El príncipe Jihanger quiere ayunar. ¿Qué dices? ¿Puede hacerlo? El doctor no lo considera apropiado, Sultana. El próximo año. Ojalá. Nazli, lleva a Jihanger adentro. ¿Afife, pasó algo? La sultana Mariam me ordenó que expulsase a Kirasak del palacio. Quise avisarle a usted. ¿Cuál es el problema? Madre. Dime, Mariam, ¿qué pasa? ¿Por qué ordenaste que expulsaran a Kirasak? ¿Crees que puedes tomar una decisión así sin informarme? Déjanos solas. Sultana. Te escucho, habla. Si usted supiera lo que hizo, también lo expulsaría. ¿Qué pudo haber hecho? Sabía de Tazlikali. Lo descubrí justo cuando le diría a Fife. ¿Cómo lo supo? No lo sé. Estuvo toda la noche con Somorud. De inmediato debe irse. Si no es hoy, mañana le dirá a alguien. Afife. Dígame, sultana. Envíen a Kirasak a Trabzon, que no venga nunca más a este palacio. Y dile que rece por haberle perdonado la vida. ¿Cuándo llamarán a la oración? Aún falta. Falta mucho. ¿Te pasa algo o no te veo bien? Los deberes del harén me quitaron todas las fuerzas. Pero claro, tan solo mírate. En la mañana comiste como para 3 meses. Mírate, Sheker, estás fuera de forma. Oh, por Alá. Oye, Kirasak, ¿por qué estás dando vueltas? Por el hambre, por el hambre. No, no. Es por otra cosa. Se te nota. ¿Kirasak? Dígame, Afife. Señorita Afife. No sé qué falta cometiste, pero la sultana Hürrem me ordenó expulsarte del palacio. ¿A dónde me enviarán? Empaca tus cosas. Volverás a Trabzon. Gracias a Alá. Si me echaban a la calle, ¿qué hubiese hecho? Afife, ¿qué pasa? Se va para siempre este hombre. Muévete, vamos. Entonces yo me voy. Por Alá, qué pena, qué pena. Voy a morir ahora. Sí, seguro. Oye, Kirasak, ¿qué hiciste? Solo guardé silencio. ¡Calla! ¿Kirasak? ¿Kirasak? Deja eso. Dime ahora qué culpa tienes. Ninguna. ¿Cómo que no hiciste nada para hacer enojar a la sultana Hürrem? ¿Qué hiciste? Me dijo que debías rezar porque te perdonó la vida.
¡Habla! ¿Qué me ibas a decir? No es nada, Fife. No importa. Oh, Alá, dame paciencia. Camina. ¡Vamos! Adelante. Príncipe. Bienvenido, Tazlekali. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias, Alá. Príncipe, me comentaron la triste noticia. Mis condolencias. Alá sabe. Al parecer, de esta forma lo consideró apropiado. Que Alá le dé paciencia. Amén. Dame noticias de la capital. ¿Qué pasó? Cuéntame. Qué pena decirle que no tengo buenas noticias sobre Julanar. Se suicidó en vez de admitir quién le dio la orden. Nuestro pashá le contó la situación a su majestad. Pero él no hizo nada. Nada en absoluto. Me sorprendería si fuese de otra forma. ¿Cuándo irá a la enfermería, sultana? No es necesario. Hagan los preparativos, que esta noche la lleven. Como lo ordene. ¿Cómo está? ¿Ya está más tranquila? Los doctores la medican, pero no está bien, sultana. Sultana, por favor, no entre. No sabemos qué hará. Yo quiero hablar con ella, Diana. Me sirvió mucho tiempo. Su Majestad, llegó la Sultana Hurrem. Sultana, perdóneme, pero Su Majestad no puede verla. ¿Con quién está Su Majestad? Está solo, Sultana.
Pasha, disculpe. Dime. Vino el Monsieur Forte, embajador de Francia. Justo en el momento del iftar. Que pase, veamos cuál es su problema. Buenos días, gran visir. Lamento mucho haberlo interrumpido. Monsieur Forte, dígame. Es un placer para nosotros ver al embajador de nuestra amiga Francia. Ibrahim Pasha, al fin llegó a mis manos el libro que usted quería. Si le place, me gustaría presentárselo. ¿Y qué hay de ti, Ibrahim? ¿Cómo te gustaría morir a ti? Como su amigo, su majestad. Como su hermano y compañero. Así me gustaría morir, señor. Aquí está el libro maldito de Florencia. El príncipe de Maquiavelo. Este es el libro maldito. Primera vez que escucho que le tengan miedo a un libro. ¿Y qué piensas tú, Gizir Reis? Dicen que ese libro lo escribieron de parte del demonio, Pasha. Veamos qué hizo escribir el demonio. Ibrahim Pasha, te confío a ti el rango de gran comandante del ejército otomano. Que tengas buena suerte. Con este nombramiento me acerca más a la muerte, su majestad. Ibrahim Pasha, leerás esto ante el consejo. Mientras yo esté con vida, Ibrahim Pasha será el encargado de tomar cualquier medida referida a las leyes, y solo él está autorizado. Tú también escucha y aprende, Ibrahim. Tu vida está bajo mi cuidado. Con esta decisión te protejo de ti mismo. Pashas, miren, aquí Maquiavelo compara a Francia y a los otomanos. Escuchen. Toda la monarquía turca está gobernada por un señor. Los otros son sus servidores. Divide a su reino enviando administradores y los cambia como le parece. El rey de Francia, en cambio, está instalado entre una multitud de señores reconocidos y amados por sus súbditos. Estos señores tienen sus privilegios que el rey no les puede quitar sin ponerse en peligro él mismo. Quien reflexione sobre uno y otro estado, verá la gran dificultad que hay en la conquista del estado turco, pero que luego resultará muy fácil conservarlo, así que por el contrario, en todos los aspectos será más fácil ocupar el estado de Francia. Pero también serán mayores las dificultades para conservarlo. Por
Por lo que se ve, Maquiavelo no sabía de mi existencia cuando escribió este libro. De hecho, el Estado otomano está a mi cargo. Mientras yo esté con vida, este gran Estado se mantendrá totalmente en pie. Señor juez. ¿Acaso no les dije que no me molestaran? Señor, llegó nuestro sultán. Ah, que entre de inmediato, rápido. Su majestad, no me gusta recibirlo de esta manera, pero... No hay problema. ¿Cómo estás, maestro Chalabi? Me encuentro bien, su majestad. Yo estoy bien. ¿Usted cómo está? Espero que bien, su majestad. Tengo un asunto que quisiera consultarte. Dígame, su majestad. ¿Qué le puedo ofrecer? Solo agua estará bien. Usted tiene razón, gran visir. Con su amabilidad ya cubrimos los privilegios que quería nuestro rey. Por supuesto. Claro que sí. Messie, aquí Maquiavelo separa a las personas en dos. Los que viven la historia y los que hacen la historia. Yo soy de los que la hacen. Usted y todo el mundo cristiano verán que... Después de la expedición a Italia, en todo el mundo comenzará una nueva etapa. ¿Cierto? Su majestad, dígame qué es lo que le preocupa. Maestro Chalabi. Hay algo en lo que he pensado mucho. Y he llegado a una conclusión. Es una decisión que involucra a alguien muy cercano a mí. Pero para poder mantener mi palabra de honor, lo protejo más que a mí mismo. Con el sultán de mi lado protegiéndome, dígame quién va a atreverse, quién puede hacerme daño. Dígame qué puedo hacer para causar el final de esta persona, a quien he protegido por mi propia voluntad. Para cumplir lo que prometí y a la vez poder hacer cumplir lo que ya decidí. Su majestad, si no hay inconveniente, ¿puedo saber cuál es esa decisión a la que se refiere? La ejecución. La ejecución. Dígame dónde estoy parado, maestro Chalabi. Su majestad, permítame unos días para
poder pensar sobre este asunto.